Hola, en este vídeo pues vamos a mostrar, vamos a jugar un poquito con ChatGPT y concretamente con su nuevo modelo O1, ¿vale? Que se supone que es el primer modelo que tiene capacidades de razonamiento, ¿vale? Es un modelo que ya anunció, digamos, OpenAI y que lo peor que tiene es su nombre, igual que ellos lo reconocen, vamos, que no son muy duchos con el marketing, ¿no? Al final yo creo que acabarán poniéndole ChatGPT 1, 2, 3, 4, etc. Pero bueno, eso es solo una anécdota. Cuestión es que dice que ha lanzado un nuevo modelo, que es el primero de una serie de modelos programados, con capacidad de una serie programada de modelos de razonamiento que han sido entrenados para responder a preguntas, digamos, más complejas y de una manera más rápida de lo que lo puede hacer un humano, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues digo, vamos allá, pues si es capaz de resolver problemas de matemáticas. He pensado que tal vez podríamos comenzar por un problema de una prueba de acceso a la universidad, de BAU, selectividad, como la conocemos en España. Entonces, pues he seleccionado un problema de la Comunidad de Madrid, de la evaluación para el acceso a la enseñanza universitaria oficial de grado de la Comunidad de Madrid, del 23-24, del curso 23-24, que acaba de concluir. Y pues he cogido, por ejemplo, el primer problema, ¿no? Este que está aquí, ¿vale? Es un problema que, en principio, pues, trata de resolverse mediante un sistema de ecuaciones, Se nos pide longitud de tres tipos de distancia, ¿no? Largo, intermedio y corto con una serie de condiciones. Pues, la página de BAU Matemáticas, he extraído este examen, ¿vale? Hay un modelo de soluciones, ¿vale? Aquí se nos indica, pues, el planteamiento de del sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones con tres incógnitas, y nos dan una propuesta de solución, ¿no? Para cada tipo de listo. Bien, pues nada, me he ido a ChatGPT, ¿vale? Con el modelo O1 Preview, ¿vale? Y pues le he dado la bienvenida, ¿sí? Le he dado las gracias, me he dicho que es un placer para ser parte de la familia. Creo que me he enterado por las redes sociales del estreno, concretamente el artículo que yo mencionaba es del día 12 de septiembre, y hoy es 13 de septiembre de 2024. Ha estado pensando un poco, sí que es cierto que al incorporar capacidades de razonamiento matemático, no es un modelo pensado para ser rápido, porque todo lo va a evaluar, es decir, va a ver si hay algo que tiene que conectar, con lo cual no es, para esto es mejor de momento, pues el modelo Omni, otro de los modelos, GPT-4 Omni, por ejemplo. Es mucho mejor. Entonces dice, me alegra que hayas oído hablar de mi lanzamiento, que estoy aquí para ayudar. Y le digo, dicen que eres bueno razonando matemáticamente. O sea, así es, y como veis, ha tardado 7 segundos. Y dije, madre mía, pues entonces no está. Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, le estoy preparado para ayudarte y resolver problemas en esta área. Alguna pregunta, le digo, bueno, pues entonces vamos allá. Le voy a proponer un problema de examen de la Universidad Pública y tal, de Madrid, la materia matemática 2. Me dice que está preparado, pues que le dé la pregunta. A diferencia de los modelos anteriores, por lo menos este no es multimodal, de tal manera que admite solo texto, de momento, ¿eh? Y bueno, pues le copio el texto en el enunciado. De tres listones de madera, de tres longitudes diferentes, largos, intermedios y cortos,
puestos uno tras otro, tanto con dos listones largos y cuatro intermedios, como con tres intermedios y 15 cortos, se consigue la misma longitud total. Un listón largo supera en 17 centímetros la medida de un intermedio más uno corto. Y con nueve listones cortos, hemos de añadir 7 centímetros para igualar la longitud de uno intermedio seguido por uno largo. Se pide calcular la longitud de cada listón. Pues, ¿cuánto tiempo estimáis que ha tardado en resolver el problema? ¿Y de qué manera lo ha hecho? Como veis, solemos caer en un asunto que sí, bien, formal, de matemáticas, la formalización es el uso estandarizado de las variables x, y, z, t, u, ¿vale? Pero nos vamos a quedar sorprendidos porque al modelizar el problema, al comprenderlo y modelizarlo, pues define tres variables, L longitud del listón largo, I longitud del listón intermedio y C longitud del listón corto. Para resolver el problema ha tardado la friolera de 14 segundos, tras un lanzamiento inicial, cuando con la capacidad de razonamiento que tiene, cuando los usuarios empiecen a añadirle información, ayudarlo a seguir razonando y a darle retroalimentación positiva, esto es una caña. Bueno, yo en 14 segundos te digo que no me da tiempo a definir, a escribir la definición de las tres variables, este texto de aquí. Pues bien, y ahora empieza a traducir las condiciones del problema y te va diciendo cómo se hace. Él te dice, va leyendo, que es lo que yo recomiendo, es cómo traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Como veis, la máquina, fijaros lo que hace, ¿no? Dos listones largos y cuatro intermedios tienen la misma longitud total que tres intermedios y 15 cuartos. ¿Vale? Pues ahí tienen la primera ecuación, la primera condición. La segunda condición se traduce en la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación, la primera condición, ecuación, y la tercera ecuación. Bien. Pues nada, que fluya la magia. Pues nada, ahora empieza a resolver el sistema y te va diciendo cómo lo va haciendo. Simplificar bien la ecuación, ¿vale? ¿Veis? Aquí va trabajando, no hace ninguna barbaridad, está viendo el razonamiento, no hace nada que digamos que no haría un humano, es decir, que no digo que no alucine en determinados momentos o pueda un determinado problema. En este no ha hecho nada que no lo he apreciado, ¿no? Tampoco, básicamente lo acabo de probar, cuando estoy grabando este vídeo. Y bueno, sustituimos, simplificamos, calcula la longitud de cada uno. Ya vemos que las soluciones para el corto, el intermedio y el largo coinciden con la propuesta de solución de esta página, ¿no? Bien. Y ahora comprueba, comprueba, que es comprobación de los resultados, lo que estamos hartos de decir en clase, que es un criterio de evaluación, introducido en el nuevo currículo de matemáticas, los NOE, comprobar la validez de las soluciones de un problema. Como veis, pa, pa, pa. Y finalmente, como le decimos a los alumnos, a nuestros estudiantes, que quede claro cuál es la respuesta. Nos ha pedido la longitud de cada uno de los tipos de listones, con sus unidades. Mira, impecable, la verdad. Para hacer, es la primera prueba que he hecho, No he hecho otra, lo puedo asegurar. Y la verdad que intentaré con otro tipo de problemas más adelante, pero la verdad que promete. Y aquí, evidentemente, pues,
lo que queda por definir es el rol que tendremos que adoptar los humanos en función de la evolución de esta potente herramienta. Eso es todo.